llevado la cultura de México y de Puebla y de la Sierra a una gran parte del mundo. Esto ha originado una relación con otros países en materia cultural y se generó esta posibilidad de traer y visitar y que nos visitara estos cuatro países. Y en la gira visitan 10 municipios, en los cuales ha habido bastante éxito. Estuvieron primero en San Miguel Tenochtitlán, Xochiapulco, Caxhuacán, Huehuetla, Ayotosco, Chignautla, Atempan, Teteles, y esto ha sido con bastante éxito. El cierre de esta gira es el día de hoy, aquí en Zacapoaxtla, a donde las actividades se inician aquí, en este Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla. Aquí es la recepción de todo el contingente, y de aquí se distribuyen a las diferentes instituciones de Zacapoaxtla, a donde algunos países también se distribuyeron, van a hacer una presentación y un intercambio cultural con esas instituciones, el bachillerato, el centro escolar, Texpilco, la de Texpilco, la Carlos Betancur, el bachillerato general, la telesecundaria y la secundaria 5 de mayo, todas están involucradas en esta actividad, la verdad con mucho entusiasmo. Y hoy a las 6:30 de la tarde, primero a las 4:30 un desfile con todos los participantes y algunas de las representaciones de las escuelas, en un desfile en Zacapoaxtla, y a las 6:30 se tendría la exhibición o la participación ya que cierra la gira de estos países en esta actividad cultural. ¿En el centro de convenciones? En el centro de convenciones optamos porque fuera ahí, queríamos que fuera afuera, al aire libre, pero pues las inclemencias del tiempo no nos ayudan mucho y preferimos que sea ahí adentro, y al cual, en el centro de convenciones, a la cual está invitada toda la sociedad zacapoazteca, todos los que gusten ir. Es una actividad muy sana, pero además una demostración de la cultura de estos países y la propia nuestra, que será presentada en esta tarde. Perfecto.